lost. Muy buenas a todos, gente. Aquí estamos con otro capítulo más de DemoTube. I am alive. Así que vamos a empezar este juego. No sé si lo conoceréis. Algunos sí, pues lleva ya bastante tiempo. Y otros no, así que os voy a contar más o menos de qué va. Subtítulos, invertir, vibración, vale. Dificultad normal. Ajustes de audio, vamos a bajar esto un poco. Vale, ajustes de vídeo, vale, nada. Vamos a darle ya. Un juego de supervivencia, vale, más que nada. Hay una especie de desierto en la ciudad y tal. No me acuerdo cómo trataba en la historia. Ahora nos contarán un poco de qué iba. R1 para ir más rápido. Ah, vale. Mantener R1 para correr. Bueno, está cargando. El salto de escala. Vale, esa barra es el aguante, digamos, del personaje. Una cantidad de resistencia. Vale. Aquí empezamos la historia. A ver qué ocurre. Deliver this video recorder to my home. That's in Abington, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, couple of batteries, pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so. I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me 4 hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. Vale, vamos a ver. Ese es el personaje que llevamos, me parece. La chica que estaba viendo la cámara, no me acuerdo quién era. No sé si era la mujer del chico, del personaje. Tampoco me acuerdo mucho. Sé que está con la hija o algo así, o va a buscar a la hija. Seguirá intacto, tal, tal, tal. Vale, vamos a tirar para adelante. Tengo una pistola sin balas, así que ya os podéis imaginar la supervivencia, o sea, el juego de supervivencia que es. Que vamos siempre con lo justo, que hay que encontrar cosas para sobrevivir. Vamos a ver. La cámara no se puede más lejos o... Yeah. Vale, se nota que no tengo balas. Y para pegar. Encuentra el modo de volver a tu antiguo apartamento. Bueno, ahí tenemos el mapa. Me recuerda un poco al mapa de Silent Hill, por lo de la X. Y las calles y todo eso. Bueno, hay que cruzar el puente. Y ya estamos en el, estaremos en la ciudad, digamos.
Y el apartamento está ahí. Así que vamos a intentar llegar. A ver dónde estaba, espérate. Mierda, aquí. A la izquierda está el puente. Bueno, ahí está. Hostia, pero se podrá pasar por ahí. Vamos a tirar para allá. Bueno, me parece a mí que esto va a tratar de saltitos y cosas así. Madre mía, ¿cómo está el puente? Aún nos han concretado qué ha pasado aquí. Ha dicho que desde que había pasado un año desde el incidente, nada más. ¿Qué? ¿Para escalar? Vamos a escalar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Cuéntame más. Hostia, por aquí. Esta demo ya me la pasé en su día, cuando salió el juego. La verdad es que no me convenció mucho. No me acuerdo por qué. No sé si era el sistema de pelear contra la gente o algo así. No me llegó a convencer del todo. Pero el juego en sí, digamos, la historia y cómo hay que continuar y tal, sí que me gusta. Espérate, hay que descansar, ¿puede ser? No. Porque mirad la barra, ahora está descansado. Se estaba llenando. ¿Para ir más rápido? Sí, pero ¿qué quieres? Que me caiga. Joder, estás que me subo yo ahí. A ver, bajar. Madre mía. Vale, por aquí. Mola, esto de escalar mola. Vamos a tirar para abajo. Cógete a la tubería. Ahí. Ahí estamos. Vamos a continuar. Hostia. Uf. ¿Y para qué te vas a la derecha, cabrón? Bueno, no sabíamos nada de este personaje. Parece que tendré que escalar sobre esos soportes. ¿Tú dices por aquí? Ahí hay escaleras, o sea que tiene que ser por ahí. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo. Exacto, al escalar. O sume distancia de la cantidad. Hostia, ya te digo si se nota. Bueno, súbete. Madre mía, que se cae. ¿Y ahora? Ahí estamos. Pues eso, no nos ha contado gran cosa de la historia de este personaje. No nos han dicho nada más. Vamos a ir por aquí. Tienes tiempo limitado. Ya lo sé, que tengo tiempo limitado. ¿Y qué quieres que haga? Espérate. ¿Hay que ir para allá? ¿Seguro? Como no hay una escalera ahí, me la juego. Oh. Quieto. No, no llego. No llego, no llego. Voy a morir. R1. No te queda resistencia. Paralizando un esfuerzo extremo. Cuando el círculo esté rojo, te caerás. Oh, R1. R1 a tope. Ahí está. Uf. No sabía eso. Pues casi me la juego ahí, ¿eh? Ahí, ¿y se ha gastado la barra? O sea, ahora tengo menos resistencia que antes. Bueno, pues la hemos liado, ¿no? Realiza un esfuerzo extremo, consume tu capacidad de resistencia. No, no, ya me da cuenta. ¿Pero se va regenerando o qué? L2 para inventario y usa recursos para recobrarte. Ah, mijo. Nada, vamos a ver. L2. Capacidad de resistencia y salud. Capacidad de resistencia y resistencia. Vale. Usar. Vale. Esta no voy a gastar, porque también gasta salud. Bueno, ¿y ahora qué?
La verdad que de gráficos tampoco va mal, ¿eh? Para ser un juego de esos de PlayStation Network y tal. Vaya, aún sigue en pie. Aunque Hamilton, ¿qué? No me ha dado tiempo a leerlo. ¿Y ahora qué? ¿Hay que bajar? Hostia. Hostia, estás muy loco, tío. Estás muy loco. Espérate, espérate, espérate. Creo que es por ahí. A tope. Con la cope. Mira cómo baja, chaval. Se tiene que estar quemando las manos, pero... Pero una barbaridad. Bueno, vamos a continuar. A ver. ¿Habrá que saltar ahí? Sí. Acércate al camión y pulsa X para escalar las manos. No me he escalado ningún camión ni nada, pero bueno. Bueno, y ahora. Hostia, ¿no? Está un poco complicadilla la cosa. Aquí hay un cable, ¿eh? No sé. ¿No será por aquí? Hay unas escaleras ahí. Hostia. Hostia, que es un camión de bomberos colgando. Si tengo que bajar por ahí. Me parece a mí que la vamos a liar gorda. Vale, pero ¿por dónde puedo ir para allá? Me parece que por ahí no hay que ir. Ah, pues sí. Hay una escalera en ese camión. Amigo, pero ¿cómo vamos a ir ahí? Hostia, es que está partido, ¿no? El camión. Ah, vale, por aquí. Madre mía. Uf. Y encima te ponen musiquita así de tensión, ¿sabes? Vale, vamos a continuar para allá. Ahí estamos. Parecía que se caía, ¿eh? Un momento. ¿Eso está flotando en el aire? No sé la verdad. Si no, aquí la peña se fuma mucho, ¿eh? Vamos a ver. Pues creo que sí. Está flotando en el aire. Sí, ¿no? Pues menudo fallo, ¿no? O se supone que es, que está clavado en el suelo. Y la han dejado ahí medio. O sea, que no se nota que esté clavado, ¿no? Digamos. Porque el agua está pasando por debajo también. En fin. Vamos a continuar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y yo no quiero. Aquí, yo quiero saltar. Ahí, hombre, ahí. Supongo que volveré a las calles si voy por la alcantarilla. Pues sí. Vamos por aquí. Ahí estamos. Bueno, aquí creo que vamos a la ciudad ya. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La demo creo que es un poquito larga. Así que si queréis una segunda parte de este juego y queréis ver más, pues me lo decís en los comentarios o lo que sea. Y nada, pues nos vemos en el próximo y hasta el próximo. Eso. Hasta luego. Adiós.